¿A qué edad se puede empezar a correr? Cuando se trata de los chicos, se considera que a partir de los 5 años ya pueden hacer un entrenamiento muy liviano, absolutamente recreativo, que sea como un juego. Pero la pregunta de ¿a qué edad se puede empezar a correr? Se refiere básicamente a los adultos, aquellos que, luego de tener una vida dedicada a otra cosa, deciden a los 30, a los 40, a los 50 años, dedicarse al mundo del running. Los consejos son diferentes según la edad, pero básicamente la respuesta inicial es se puede empezar a correr a cualquier edad adulta. A los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 70, a los 80, hay ejemplos de todas las edades y corredores que han empezado en la vida adulta. Por supuesto que hay que tomar algunas precauciones dependiendo de la edad que tenga el corredor. Todos deben tener un chequeo médico al día. Eso es fundamental para saber en qué lugar están parados cuando empiezan a correr. A medida que la edad es más avanzada, hay que tomar más precauciones. Cuanto más adulto sea una persona, si tiene más de 50 cuando empieza a correr, tiene que hacer hincapié en el lado recreativo, en divertirse, en pasarla bien, en que la cabeza esté limpia de preocupaciones, en hacer trabajos que no sean de alto impacto, en tratar de correr en superficies un poco más suaves y sobre todo, a medida que uno va avanzando en edad, prestarle muchísima atención a los descansos.